kind of idea of what you're feeling for the drums? And the... I mean, you can do whatever you want. I like the feel. We have, of course, those are programmed drums. But... Oh, you have programmed in here? Yeah. Okay, I'll listen to those and over. Just do your thing, bro. Just like, add your feel to it. All right, I just want to chart it. Mm-hmm. And I'll just run my case. All right, you got me? Let's do kick first. Give me a kick snare. Ok, en esta parte estoy buscando frecuencias de 400 a 600 más o menos y tratando de encontrar donde suena feo, encajonado, removerlo para que el bombo tenga un sonido más amarrado. Ahora aquí voy a empezar a abrir el canal de la tarola, de arriba, de abajo. Y después tú vas a escuchar donde abro los overheads. Y después cuando suena más el cuarto, esos son dos micrófonos de cuarto. En inglés es rooms. Aquí tú vas a escuchar lo mismo, estoy buscando frecuencias medias y removiendo para un sonido más amarrado. Tom 2. ¿Trajeron dinero? No, pues tiene poco. Porque hay que poner dinero ahí en esas cajitas que están ahí. Contra la feria de $50. Pero sí. Si no dejo 50 ahí. Cada session hay que llenar esas cajitas de atrás de la madera. Lo chistoso. Somebody left me change. Oh. You gonna leave change? I mean, you did leave a little over a dollar, so I guess I can't complain, but I want to know who left change on my dollar bill wall. Fess up. All right, one and two. Ok, estoy escuchando un poco de más la tarola en el micro del hi-hat. Entonces fui al cuarto de grabación y voy a empezar a moverlo para poder separar un poco más la tarola del micro del hi-hat. Let's run that track.
4.